Uno tiene que aprovechar lo que le funciona. Así que sí, 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 sí. Vamos a seguir hablando de los story time, pero no mío. Ya mío, ya no, ya. Story time y uno de ustedes, porque yo sé que ustedes quieren los consejos de la Roxana. Ya. Así que empezamos con este primer story time. Dice, mi story time es... Roxy, antes que nada, espero que hayas tenido un buen día. Muchas gracias, mi día va hasta la mierda, pero no te preocupes porque no hay nada que no se pueda solucionar. Pero sigamos, dice... Te tengo una pregunta. ¿Concuerdan conmigo que los casi algo son lo peor? Pues sí, el casi algo es horrible. Como que te deja en cuidados intensivos. Sobre todo cuando no te aclara a qué quiere llegar. Si solo quiere comerte o una relación estable. Lo peor que puede hacer es entregarle todo pensando que así me aceptaría como su enamorada. Pero hace poco tuvimos un percance. Que salió a una fiesta con sus patas y pasó algo con una amiga en común. Desde ahí le perdí la confianza. Créeme que no era celosa. Para nada, pero todo lo que te hace sentir cuando te traicionan y más cuando aún estábamos en ese casi algo, es lo peor. Cuídate y besitos en el ano. Escúchame. Es verdad, es verdad, es verdad. Hay personas que te siembran esa mierda, ¿me entiendes? Porque uno es segura, uno va de puta madre por la vida y dice, ¿sabes qué? Problema, tú sal y diviértete dentro de tu libertad. Yo quiero que tú a mí me respetes, porque ahí voy a ver si realmente vales la pena. Pero sabes, a veces cometemos el error de que vemos una huevadita y la dejamos pasar. Y eso al fin y al cabo nos llena de inseguridades, nos llena y nos vuelve una persona que no somos. Y que con el tiempo, cuando esas cosas salen, la pareja automáticamente te dice que tú eres tóxica y te dice que tú eres loca y que eres celosa, cuando no se dan cuenta de que tú eres así por causa de las acciones que esas personas tenían. Yo te voy a decir algo, los casi algo sí duelen, los casi algo sí... Pueden doler más que una relación, pero ¿sabes cuál es el problema? De que si tú estás saliendo con alguien, tú tienes que tener claro a dónde vas. Si tú ves que esa relación o esa salida con esa persona no va a llegar a algo, bueno, realmente creo que siento que una misma tiene la culpa. Uno mismo tiene la culpa porque dice, ¿sabes qué? Parece que este chico no quiere algo serio conmigo y llevamos tiempo saliendo. Y si no llegamos a algo, bueno, pues, o me alejo o simplemente me divierto sabiendo que no voy a tener ninguna relación. Porque es ahí donde pasa lo de los casi algo que te dañan. Que tú te ilusionas, te haces las ilusiones y al final pues no concretan nada. Porque tú misma te hiciste la idea de tu cabeza. O puede que la persona sea muy atenta, pero al final no llega nada a ninguna conclusión. Y es donde viene la pregunta de ¿y qué somos? Y es donde se sienten presionados, se sienten pretextos de que puta, me estás presionando a tener algo que yo todavía no. Entonces, ¿sabes qué? Desde un principio dejas las cosas claras y poner las cartas sobre la mesa. Yo, ya mucha gente lo sabe, yo en un momento tuve un casi algo, pero fue un casi algo porque yo quise. Y sí, cojuda, me enamoré de mi casi algo. Porque así de pendeja soy. Porque agarró, él quería tener un mundo de fantasías lindo, precioso. Y le dije, ¿sabes qué, compadre? Tranquilo, porque yo no quiero ninguna relación. Yo quiero estar completamente tranquila, quiero vivir mi vida. Y bueno, hay que salir, hay que divertirnos y listo. Solamente tú y yo, obviamente no va a entrar terceros, bueno, porque tampoco tan cochina. Y me terminé enamorando. Pero eso es a lo que yo me voy, que yo dejé claro lo que yo quería. La cagué, sí, pero que nos dejamos llevar por el amor, nos dejamos llevar por ese sentimiento tan precioso, pero al final la cagamos. Y cuando supuestamente íbamos a tener algo, él me dijo, pero no entiendo de qué te estás quejando, si tú eres la que quisiste esto. Nos ganó el sentimiento, sí, pero no podemos hacer nada. Y dije, ok, concha de tu madre, dije, agarré mis maletas y me fui llorando. Pero me fui, porque yo me lo busqué. Pero yo les recomiendo a ustedes, chicas, que si están saliendo con alguien, dejen las cosas claras desde un principio, porque... Así se ahorran el psicólogo, se ahorran el drama, se ahorran ideas en su cabeza y se ahorran terminar siendo personas inseguras y celosas y tóxicas y que les va a costar después volver a confiar en alguien. ¿Sales con alguien? Las cosas claras. ¿Vamos a salir? ¿Vamos a pasarla de chill? ¿Quieres algo serio o simplemente quieres ver qué pasa o qué sucede? De acuerdo a lo que la persona te diga, tú sabes a lo que te vas. Nada más te voy a decir. ¿Fiore, algo que tú quieras aclarar? No presté atención a la historia. Despedida. Se enamora de su casi algo y su casi algo pues se chapó con otro en una fiesta. Ah, pero es tu casi algo, no tiene por qué chocarte. Pero ponte si es que no se han besado y han tenido relaciones. Porque si ya ha pasado y han tenido relaciones, ahí sí ya tampoco te puedes ir metiéndote con otra cuando ya estás ahí con la cuestión, mañas. Ah, pero... Por eso te digo, o sea, pero, de acuerdo a lo que se vaya. Pero en los casi algo no se supone que... O sea, es no llegará a nada y cada uno puede hacer como que sus cosas cada uno, ¿o cómo es? Su casi algo es como que está saliendo con una persona para tener una relación, okay. Pero al final se queda en ese, en casi tenemos una relación. Ah. Ellos estaban saliendo y él se chapó a otra saliendo con ella. Por eso dice que es su casi algo, ¿no? Ah, ok, ok, bueno, es que
full. Es que no dijeron las cosas claras al principio. Sí, no, yo siempre le he dicho, y siempre he dicho en todas mis relaciones, es como que yo he conocido a alguien, nada, bacán, pasa sus dos semanas, sus tres semanas, díganme, no sé, si intensa, no sé, póngame la etiqueta que les dé la gana, pero yo soy bien directa y les digo, ¿sabes qué? ¿Cómo va a ser esto? ¿Estamos saliendo para conocernos y tener algo? ¿O vamos a salir y luego hacer lo que nosotros queramos para tener claro y para ir en la misma sintonía? Porque acá, si vamos a hacer algo bien, lo hacemos los dos. Si tú vas a jugar, jugamos los dos. Porque a mí la cara de cojuda no me la vas a ver. Bueno, nomás cuando quiero. Dos veces ya no, ya, pero dos veces ya no. Ya estás palteando. Así que nomás te voy a decir que te levantes y que te superes. Porque nunca si algo te duele, pero ya está. Lo que pasa, no fue, lo que no fue es por algo, hermana. Algo viene. Tienes que sacar para dejar libre ese espacio para que venga algo más. Va a venir uno con plata. Muy inteligente estás hoy día, ¿no? Otra cosita, ve. Te está sirviendo el psicólogo. Ah, caray, acá dice, siguiente story time, dice. Mi peor story time es cuando fallece mi último abuelo. Vale. ¿Tiene un abuelo? Oh, ya, señora, ¿verdad? Contexto, yo siempre, bueno, odiaba a mi abuelo, nunca me acercaba a él. Él vino para mi cumple número 14 con su mujer, con la que tenía hijos. Y yo cuando lo vi, le dije, ¿para qué vienes? O sea, no eres capaz de decir feliz cumpleaños, hija, nada. O sea, es como que un día cualquiera para él y yo me sentí mal. Luego, el día que fallece, olía podrido. Y no sé cómo escucho una voz que me dice, sé feliz, nieta. Mereces el mundo y más de lo que yo no te di. Y luego, en la noche, me dan la noticia diciendo que mi abuelo falleció. Me hizo falta, de verdad, porque no sabía con quién iba a bailar en mis 15. Y tipo, cada vez que me mencionan un tema de mi abuelo, te juro que me hubiera gustado que él esté para mí. A veces las palabras duelen más que las acciones. Es verdad. La boca tiene poder, mana. La boca tiene poder. Yo canta gente matado con la boca. ¿Sí? Realmente sí. No, eso lo vas a sacar. Sácalo porque... No, pero es verdad. Tienes completamente toda la razón. La boca tiene poder, amigos. Ajá. Por eso todo lo que digan y todo lo que le dicen al resto, primero piense porque eso se regresa para ustedes. Así que nomás yo, mira, no entendí bien. Creo que tú le llegabas al pincho a tu abuelo, si es que no me equivoco, o es que a ti te caía mal tu abuelo. Porque acá tú dices que te caía mal. Me eso caía mal el abuelo. Eso es lo que ella... Entonces no entiende este story time. No entiendo por qué... Explíqueme los comentarios. Porque ella dice... Yo percibo de que... Claro, ella le dolió que el abuelo no la felicitara por su cumpleaños. Pero también por acá leí de que le llegaba el pincho su abuelo. ¿Me entiendes? Entonces no entender un poco. Pero lo que sí te puedo decir es que... Las cosas se hacen y se hablan y se solucionan cuando uno está vivo. Cuando lamentablemente llega el momento de que las personas ya se van y se marchan. No tienes más de otra que continuar. Que claro, el dolor está ahí. Pero tienes que aprender a vivir... O a sobrevivir, tú eliges si quieres vivir o sobrevivir ante la situación que tú puedas estar pasando. Claro, te jodió que tu abuelo no te saludara para tu cumpleaños porque es una persona especial para ti, quizás muy en el fondo lo era, y que él no haya hecho eso o que no haya tenido ese detalle contigo, te jodió. Pero, no, ya entendí. Lo que ella dice, lo dijo mentalmente. Ah. Es como que le llegó al pie, es como diciendo, puta, vienes a mi cumpleaños y no me saludas, pendejo. No te pongas chucho también, ya, perdónenme, ah. Que soy un poquito mea bruta. Ya entendí. Bebé, ¿qué te puedo decir? A veces quisiéramos que las personas hagan por nosotros cosas que realmente nosotros podríamos hacer por ellos, pero así es la vida, pues, ¿no? Solamente nos queda continuar y quedarnos con lo mejor que tienen esas personas o que tuvieron esas personas para nosotros. Y si es que no hay, continúa. Pero de repente el viejito ya se olvidaba las cosas, ya. Puede ser, pero no se olvidaba de su mujer y de sus hijos, porque él iba con su mujer y sus hijos. O de repente no te habían decorado la fiesta, hermana, y no pensaba que era tu cumpleaños porque está viejito. Claro, de repente mi mamá ya también está vieja, también te ha servido las cosas, ¿me entiendes? ¿Alguna vez se te presentó un muerto? Sí, claro, me acosaba, chica. Pero así olía, a podrido, como dice ella. No, he olido a podrido, sí, pero nunca lo he unido con que sea un muerto. Ok. De verdad que no. De repente no. Eres tú. Cuando cago también, cuando cago huele a podrido. No, tú estás muerta por dentro. Estás chistosa, mierda. Estás graciosa, ¿no? Comiquísima, no sabes. ¡Tercer story time! Porque ahora los contamos. Porque ese día estaba viendo mi video y dije, puta madre, ¿cuántos story time he contado? Y dije, no, este era el tercero. Era un montón, así que este es el tercero que me dice. Mi peor story time es cuando empezaba mi relación. Al frente vendía mi mamá y al frente era la oficina de mi novio. Nosotras, con mi mamá y mi hermanita, salíamos a las 5 de la mañana a vender comida. Y un día estaba mal y me quedé en la oficina hasta las 8 de la mañana con mi hermanita. Recuerdo
que mi tío llegó al puesto de mi mamá y le preguntó que dónde estaba y mi mamá le dijo que estaba al frente. Entonces mi tío me llama y me dice, oye mocosa, ¿dónde carajos estás? Seguro estás con ese hombre, me das asco y un montón de pestes. Me sentí mal, me puse a llorar porque en la oficina no era la casa de mi novio, solo que yo tenía la llave porque a veces usaba el baño e ingresaba. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ingresaba a mear nomás. Ah, ya, ya. Continuemos, vamos a ver qué sigue. Entonces salí con mi hermana para el puesto y mi mamá me dijo, ¿qué pasa, hija? Y yo le conté lo que me había dicho mi tío y cómo me había tratado como cualquier persona o cosa. Desde ahí hasta el día de hoy no me hablo con mi tío por la manera en cómo me habló y me faltó el respeto. El destino solo se encargó de su karma. En fin, ahora sigo con el novio de esa vez y siempre está para mí y me respeta. Como mi mamá y mi hermana. Gracias a Dios los tengo a ellos. Saludos. A Roxy y Ángel Cacha. Ok, el story time es que es su tío. Su tío. ¿A ustedes les importa sus tíos? Es que hay familias así cizañosas. ¡Yo lo vi! Yo lo había dicho a mi tío. ¿Qué chucha pasa con Chaetumar? ¿El culo es tuyo o el culo es mío? ¿A quién le está metiendo la p***a? ¿Tío a mí, entonces? Es que de verdad sí, a veces hay tíos o primos son bien cizañosos. Y si tú no tienes la suficiente confianza con tu mamá, claro. Y si tú no tienes la suficiente confianza con tu mamá también le puede creer. Hay mamás que les creen, pero en este caso su mamá no le creyó, felizmente. Estaba con la hermana. Bueno, ¿cuántas cacheras acá habrán dicho esa hueva con las hermanas ahí? No, claro, qué decirlo, pero no, yo pienso de que mira, si tu tío te dijo eso, yo no sé qué tanta confianza tengas con tu tío, porque puede que sea un tío que se la quiera dar de papá, pero tampoco, no estoy justificándolo, sino que me voy a las atribuciones que él se toma para poder él hablarte de esa manera. Entonces, está bien que hoy por hoy hayas puesto ese límite y que ya no tengas comunicación con él, porque al fin y al cabo te está juzgando de algo que tú no has hecho. Y por último, si así lo hicieras, a él qué le importa. Nomás te voy a decir que me alegra que sigas con él. Salud, Fiorella. Salud. Gracias. Solamente me alegra saber que sigues con este chico que te respeta, que te valora. Y que tu mamá, dile que me mande un tupper, hermana, porque yo necesito probar esa comida. No, debe ser rica. Que nos manda, acabo de poner mi dirección bien grande, me la pones, Pierre, por favor, para que me manden comida. Sí, porque está flaquita, man. He bajado de peso, bajo 2 kilos ya. Ha bajado tu potito, mana. No, tu ojo, potito. Pero no te preocupes, que el entrenador ahorita lo sube. ¡Esa! ¡Eso! Cuarto story time. Cuarto story time, porque estamos rápidas. Mira, mi mamá está que me espera desde las 6 de la mañana y que va a grabar y está que me putea desde ahorita. Entonces, vamos a grabar rápido. Dice, story time número 4. Mi peor story time es la vez que el papá de mi bebé me agredió estando embarazada, mandándome al hospital y provocándome una preeclampsia, quedándome internada 1 semana y media y aferrándome a la vida junto a mi pequeño, que hoy tiene 6 meses, que aunque necesite tratamiento, nada será imposible. No me quiero imaginar la sacada de mierda que habrá sido eso, como para que... ¿Qué es preeclampsia? Es como cuando se te viene el bebé. ¡Qué miserable! ¿No? ¿O no? O sea, ¿qué tanta...? O sea, no entiendo qué puede tener en la cabeza un hombre para poder golpear a una mujer embarazada. Por eso dije, ¿cómo pudo haber sido? Porque literal es eso, una sacada de miércoles, como para poder llevar a tu mujer al hospital y que esté a punto de perder la vida y que se le venga el bebé, según la información de Fiorella. A ver, ¿no? Déjame ver. Porque ahora, si preeclampsia no significa que se le iba a venir el bebé, entonces somos unos ignorantes de mierda. Nos largamos de acá si es falso. Yo ignorante más no voy a quedar. La preeclampsia es la presión arterial alta, hinchazón en las manos y los pies y por... Ya, claro, o sea, cuando tú estás embarazada, se te empieza a subir la presión, corre el riesgo tu el bebé y la mamá. Si por A o B empieza a subir, cualquiera de los dos puede fallecer. Y también se les puede venir como que el bebé también. Tienen que correr rápido a una operación que es famosa. Le toman la, claro, la presión. Una mujer, ¿no?, con presión alta embarazada es muy peligrosa. Yo siempre me han hecho esa vaina de la presión alta para probar. Y nunca tiene la presión alta. Quiero que se me suba, pero no sé cómo se hace. ¿Cómo se siente cuando tienes la presión alta? Te duele mucho la cabeza. El corazón se te agita un poco. Entonces. Entonces yo pensaba todo este tiempo que estaba enamorada y solamente tenía la presión alta. Sí. No, tú no te has enamorado todavía. Pero déjame mentir a la gente que aunque sea así tengo sentimientos. No, sentimientos tienes, pero que no te hayas enamorado todavía no es un pecado. Todavía no llega el hombre indicado para ti. Te he dicho que sí, me he enamorado. Eso me lo vas a sacar, tía. Me lo vas a sacar. ¡Ah, no! ¡Sí! Se enamoró perdidamente. De uno. Me enamoré.
Cuando tenía 14 años. Hoy tengo 30. Puta, que ya se pierde. ¡Ay! ¡Me sale la mosca muerta! ¡Me sale! Hay que anotarlo. Michelle Alexander, llámala. Hay que anotarlo, por favor. Michelle Alexander, llámame, estúpida. ¡Estás perdiendo plata! ¡Dame una plata sin mí! Pongámonos serios, imbécil, porque estamos hablando de algo serio. ¿Por qué de un momento a otro nos pasamos? ¡Qué esquizofrénica que somos! ¡Tú! Y una disculpa, bebé, para ti, porque tu historia también no era de nada de risa, pero te vas a comprender también a quién le mandas tu historia, pendeja también, ¿no? A que no me vaya a cancelar. ¿A qué cancelar? Palo te arrimas, ¿eh? Claro, por favor. Solamente te voy a decir que espero que tengas la fuerza suficiente para poder sobrellevar y salir adelante bajo esta situación. No sé si cuentas con el apoyo del papá, o mejor dicho, no sé si cuentas con el apoyo de otras personas, pero quieras o no, igual vas a tener que ver al papá porque es el padre de tu hijo. Va a sonar feo lo que voy a decir, pero si es que ese hombre se ha desentendido completamente del hijo, créeme que no te he hecho mejor favor que ese. Pero si lamentablemente está ahí jodiéndote por el hijo, míralo por el tema legal. Tienes que verlo por la manera legal, porque si tú manejas las cosas así como así, esto te va a empezar a afectar. Y créeme que tu hijo necesita que tú estés estable emocionalmente y en tema de salud, porque si no lo cuidas tú, ¿quién lo va a hacer? Con esa cagada de hombre, créeme que ese niño no va a estar bien. Que lo denuncie también por la agresión que tuvo. Y denuncie. No tengas miedo de denunciar. Yo, el próximo story time, voy a sacar ya el nombre de las todas las personas que yo he denunciado. Ok. ¿Sí? Ok. Bien. Y vamos a poner también a nuestro abogado de confianza. Vamos a poner la boda de confianza. Y no es broma, no es broma. Yo te digo que tú denuncies y no tengas miedo, porque yo lo he hecho. Y desahuévate. Porque si Rosana lo hizo, cagándose de miedo, tú también lo puedes hacer. Obvio. ¡Quinto story time! ¡Quinto story time, doctor Apolo! ¡Mi peor story time es tener que alejarme de mi primer amor, el cual es papá de mi Bendy! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¿Cuándo va a ser el día que me manden? No sé, mi padre también se murió. Mi mamá me abandonó. Es que no te pueden mandar de eso. ¡Mi hijo no me quiere! Pero no te pueden mandar de eso porque te pones a llorar, bebé. Bueno, sí, pero eso vende. La victimización, las lágrimas de cocodrilo venden. Eso necesitamos. Ajá. Pero bueno, acá dice que mi primera puta madre. ¿Cómo qué locura? ¿Qué dolor tan grande puede ser que tu primer amor sea el papá de tu hijo? Es hermoso, es lindo, pero también es doloroso cuando se separan. Sí, pues. Mira, ¿yo qué te puedo decir, hermane? ¿Yo qué te puedo hablar del amor? Mi hermana de 18 años tiene mejor experiencia amorosa que yo, que tengo 30. Oye, sí. Imagínate, mi hermana tiene su flaca desde que tiene 13 años. Ahorita ya cumplí 18, imagínate, esa estabilidad. Mana, y eso que tampoco tiene padre, no sé cómo lo hace. Entonces su mamá también lo maltrata, no entiendo. Qué palta, mana. No, imagínate, ¿no? 30 años. Pero bueno, hemos nacido para ser loquis. Hemos nacido para loquear. Esto ha sido para ser empoderada. Yo he nacido para empoderar a la gente. Tú eres una potra indomable. Yo he nacido para ser madre soltera. Tú no eres cualquier yegua. Con plata. Este me van a condenar ese micrófono de las cuerdas, la huevada. Yo me doy cuenta ya. Tienes esas yeguas inyectables. Mira, yo a su marca. Escúchame. Nomás voy a decir que vas a tener que aprender a lidiar con esto. Porque si es tu primer amor, no sé, supongo que lo debes de amar. Pero si ha sido tu primer amor, tu primera vez, tu primer todo, cuesta bastante superarlo. Y te va a doler el doble porque vas a tener que tratarlo y vas a tener que verlo porque tienen un hijo en común. Y tienes, y te sugiero que vayas a terapia. Porque yo sé que hay gente que va a decir, no es necesario, no lo necesito. No, sí lo vas a necesitar. Porque cuando toques fondo, es más, ni siquiera tienes opción de tocar fondo porque tienes un hijo. Así de dura y de fría te lo digo. Las personas que esperan a tocar fondo no piensan en sus hijos. Y es lo más triste, porque créeme que el momento que tú estés tocando fondo no va a haber nada que te pueda salvar, porque en ese momento vas a sentir como un hoyo que todo se está cerrando y que no vas a poder salir de ahí. Pero mientras que estás en esa etapa, tus hijos, ¿dónde van a estar? Entonces yo te recomiendo de que vayas a terapia, que puedas manejar la separación de la mejor manera, porque tú tienes un hijo en común, y sobre todo aceptar de que esa persona que fue tu todo ya no está contigo, y así te va a doler menos. Escúchame, yo tengo que ser psicóloga, hermana. ¿No? Estoy perdiendo plata. ¿Por qué no te pusiste? El fluoro me sale, pero flash. Esto no está arreglado, ¿eh? Esto está como fluyendo acá. Sí. Increíble, ¿no? Ahora entiendo a todos tus expes. Ahora sí los entiendo. De verdad. Pobrecito. Me sale el papel de víctima. Ah. No me dejes mal. Es cierto. Malos todos, malos. Todos son malos. Malos. Yo soy una buena mujer. Engañada. Engañada, sí, pues. Engañado, ¿viste, vale? Sí, sí. Sí, pobrecita. Siguiente story time. Dice: hoy he decidido hablar porque me di cuenta que nunca debí callarme. Todo empezó en mediados del 2018. Para ese año tenía como 11 o 12 años. En esta historia también participan mis dos primos. El mayor es L y el menor F.
pues desde pequeña fui cercana a mis dos primos que eran casi de mi edad, ambos mayores que yo. Aparte, vivían súper cerca de mi casa, pues todo era normal hasta que uno de ellos, F, empezó a tocarme por mis boobies, por disque retos. Cuando hacía eso, me quedaba helada, pues no sabía qué hacer. No fueron constantes esos retos, pero pues igual. Pasan los meses, ya era 2019, seguí así. Recuerdo que un día yo estaba durmiendo y L me punteó. Acercó su parte íntima a mí, desde arriba hasta boca abajo. Estaba boca abajo yo. Fueron segundos y me hice la dormida, pero estaba llorando. Quería que todo fuera como antes. F me seguía tocando de vez en cuando y encima se le paraba su cosa. Cuando estaba conmigo y lo encontraba asqueroso. Encima hablaban mal de mí con sus amigos, que yo era una y otras cosas más. Pero lo que hizo que mi familia lo supiera fue un día que yo estaba bañándome. Todo normal hasta que escucho pasos y en eso que se suben para asomarse por la ventana de la ducha. Y así de rápido fue todo. F me había tomado fotos bañándome y yo grité y salí llorando. Le dije a mi hermana que alguien me había tomado foto desnuda, pero no le dije quién. Pero sé que tanto como ella también lo sabía. Mi hermana fue que les contó a toda la familia. Mi mamá vino a trabajar y solo me preguntó qué pasó. Le conté y solo quedó ahí. Los padres de mis primos solo dijeron que no había ni una foto, que no había nada, que deje de exagerar. Desde ahí no me podía bañar si mi madre no estaba fuera de la ducha. No me podía poner shorts, utilizaba ropa grande, nunca se tocó ese tema. Pero yo quería ir a lo legal, pero mi madre indirectamente me dijo que no. Cada vez que lo veía me daban ataques de ansiedad. Nunca volvió a mi casa, nunca me pidió disculpas, pero todos los días lloraba. Y lo peor vino después. Cuando mi abuela materna falleció, ella fue la que me crió desde pequeña. Falleció por COVID y no me pude despedir de ella. Después de eso, los problemas con mi padre aumentaron, me manipulaba, me decía que estaba gorda, que era una mala hija y un montón de cosas. Todo eso se hizo que mi ansiedad aumentara. Hoy en día ya estoy bien, cumpliendo mi sueño de estudiar en Estados Unidos por un buen futuro. Pero al compartir esta experiencia con mujeres, me doy cuenta que todas sufrimos alguna vez por acoso, tanto que ya es normal. Es algo que me da cólera, pero estoy agradecida que no fue más allá como la violación. Pero hay muchas mujeres que sufren por esto. Gracias por poner un espacio como esto. No sé si lo lean, pero me ayudó a desahogarme. Dije que yo no iba a llorar, pero terminé llorando. Jajaja, las quiero. Realmente se me eriza la piel del hecho de pensar de cómo alguien de 11 años, mi hijo tiene, iba a cumplir 9, no es mucha la diferencia en 2 años, una persona de 11, 12 años es una niña, puede vivir algo así, sobre todo callarse y sobre todo el te callas por vergüenza. Y yo sé que suena cliché, pero realmente te callas por vergüenza porque no sabes, piensas que te van a culpar a ti. Piensas que te van a decir, ah, tú porque lo provocaste, porque tú porque te viste así, tú por estar mucho jajajajiji con tus primos, los confundes y pasan estas cosas. Yo sospecho que es por eso tu silencio y sobre todo cuando me comentaste que tu primo se puso encima de ti, que tú te pusiste a llorar y que decidiste hacerte la dormida. Hermana, ay, no, es que... Y dijiste algo, que... No, bueno, no todas, pero sí la mayoría pasa por eso. Y se me viene un flashback porque yo también conozco esa sensación, ¿no? De que no sabes lo horrible que se siente quedarte o hacerte la dormida y esperar a que termine. Entonces, me alegra y me alegró bastante el hecho de ver que hoy estás cumpliendo tu sueño estudiando fuera. Estar bien. A veces siempre lo decimos, ¿no? Estoy bien, no pasa nada, estoy bien. Pero realmente estás bien. O sea, realmente curaste esas heridas. Realmente... ¿La herida dejó de sangrar? ¿Realmente se hizo costra o solamente está ahí sangrando de vez en cuando o realmente ya hay una cicatriz? Entonces, no sé cómo... Te paso la palabra. Fue una etapa muy difícil para ella porque a tan solo 11 años ha tenido que vivir cosas que una niña no debería vivir. Valoro mucho su fortaleza y valoro mucho también el que haya... Por fin contado. Pero sí me entristece un toque el hecho de que estuvo sola, porque ni siquiera su mamá la apoyó. Claro. Y sí, a veces los papás se ciegan. O sea, no sé si es un tema de no creer, pero hay que confiar mucho en los hijos, porque son cosas que están pasando constantemente. Entonces,
Sobre todo ahora. Claro, entonces si yo veo que mi hija me habla de esto, entonces me preocupo un toque, pues, ¿no? La dudo un toque también. O sea, de verdad está pasando esto. O sea, de verdad mi hija me está comentando esto. Claro. Ok, me siento y la escucho. Claro. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo siempre, le digo que si alguien lo toca en el colegio, en la casa o donde se fuera, que sea, si alguien lo fastidia o lo intimida y él me dice que no. O sea, realmente, gracias a Dios, tengo esa confianza con él que me dice que no. Y es más, le digo y siempre le repito, si es que por ahora alguien se quiere sobrepasar contigo y te dice, ah, no le digas a tu mamá porque la voy a matar, le digo que son huevadas, le digo que no crea eso porque no me va a pasar nada ni a mí, ni a su papá, ni a mi mamá, ni a nadie, que son mentiras, que la gente dice eso para intimidarlos y para que los niños no hablen, y gracias a Dios mi hijo sabe que eso es mentira, así que espero Dios no suceda nunca, pero sé que si es que llegara a suceder en algún momento, sé que mi hijo me va a poder contar, y lo que sea que mi hijo me diga, así sea mínimo, yo le creería. Porque viene por algo, viene de algo. Si me dice, ¿sabes qué, mamá? Este chico o este señor de limpieza se me hace raro. Ah, ok, se te hace raro, te hizo algo, no me hizo nada. Pero yo ya estoy atenta de que por qué se le hace raro a mi hijo. Es porque vio algo que no le cuadra. Entonces es lamentable que tu mamá, cuando tú quisiste llevar esto más allá y ella te dijo que no era necesario, que estabas exagerando, ese es el puto problema. Sí. Que nos pasa algo y nos toman como que lo estás exagerando o no es para tanto. Hasta que te ven destruida. O hasta que te vas por la perdición o te vas al desbande y te dicen, ¿qué le pasó, pobrecita? No, es que le pasó esto, por eso se fue así. Por eso a veces siempre lo digo, ¿no? A veces está uno completamente sola, vive con la familia, sí, pero está solo. Pues, porque no sabe las cosas que te suceden o porque por temor a que te digan, estás exagerando, te lo callas y lo tratas de manejar sola. Entonces, te mandamos muchos abrazos desde acá, muchos besos, abrazos, mucha felicidad, porque esperemos que estés cumpliendo lo que tú quieras y que si es que de repente por ahí sientes cositas del pasado del psicólogo. Sí. Me siento cliché cuando lo digo, pero ajá, o sea, ve, porque créeme que no sabes cómo te va a ayudar y te va a ayudar a soltar. Y sobre todo, les voy a contar algo que a mí me comentaron. Normalmente yo no sé cómo son ustedes, chicos, y lo hablo esta vez ya es en general. No sé cómo ustedes son ustedes cuando se refieren a su yo del pasado, ¿no? Yo, algo que a mí me pasa es que siempre, 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 y que yo no lo había notado, es que yo juzgo. Digo algo y siempre digo, siempre termino dando a entender de que es mi culpa, ¿me entiendes? Y que normalmente quizás no es mi culpa, simplemente tuve actitudes por ciertas cosas y que yo cuando lo cuento me echo la culpa. Entonces mi psicólogo me dijo, ok, Roxana, te entiendo, entonces dime tú, cuéntamelo lo que te haya pasado, pero sin culparte. Dímelo, cuéntamelo sin culparte. Y yo me quedé pensando, me quedé así como, no tengo otra manera de hacerlo si no es de esa manera. Y me dijo con una sonrisa en la cara, bienvenida a terapia. Y en ese momento nos cagamos de risa y fue como que, es verdad, hay cosas que nos pasan en la vida que no necesariamente es nuestra culpa, ¿me entiendes? Y que de repente nuestras actitudes o acciones no es porque realmente sea nuestra culpa. Y espero que cuando tú en algún momento de tu vida tengas esos flashbacks, no te sientas culpable porque no hiciste nada para que te pase lo que te pasó. Y qué bueno que elegiste el mejor camino para ti, para encaminar tu vida, para seguir adelante y sobre todo intentar ser feliz. Así que nada, chicos, como vuelvo y repito, gracias por enviarme sus story times, por contarme cosas personales de ustedes. Nosotras felices de contar y compartirlo con la gente. Quisimos hacer esta segunda parte compartiendo las historias de nuestros seguidores, porque es bueno escucharlos, es bueno leerlos y es bueno aconsejarlos. Yo sé que dentro de mi estupidez siempre siento que digo algo que quizás está bien. Entonces, nada, no sabemos si el tercer story time va a ser igual. Sospecho que no, porque ya extrañan mis huevadas. Pero igual sigan enviándonos. Este es el tercero, Jacinta. Ah, este es el tercer story time. Ah, ok, perdóname, no te digo que estoy volada. Este es el tercer story time y esperemos que lo disfruten. Igual déjenos en los comentarios si quieren variado, si quieren mis story time y story time de la gente. Y bueno, díganlo nada más. Y listo, chicos, muchas gracias por abrir sus corazones y sus dedos para escribirnos. Ya saben. Méteme la pinga, dice. No, que entre el caprino. ¡Ah! Bien, pero tiene que vocalizar, porque ya hemos hecho una cosa y después sale otra. Chicos, suscríbanse al Premium porque ya hemos hecho el primer sorteo. No sé si lo han visto porque el video, el en vivo se quedó guardado. Vayan y suscríbanse porque se van a venir muchos más premios, cada vez más grandes y cada vez mejores. Así que nada, y si tú quieres que tu marquita salga en nuestros videos, pues nada, escríbenos en un correo. Acá hay un correo, ¿verdad? Acá hay un correo, también está el link del Storytime para que se vayan a mandar ahí sus historias. Sus historias. Pero escúchame, por favor, ya no más de amor, ya no más, porque yo no sé qué más aconsejar. Yo ya no puedo decir que devuelvas una perra, porque no está bien. Porque has cambiado. ¡No!
Bueno, sí, claro. Es porque ya estás en terapia. Estamos mejorando. Ah. Pero me refiero a que yo les he dicho, niñas de quinto grado, de sexto grado, ven mis videos. ¡Oh, sí! ¡Sí! Y se van a dar cuenta en el cumpleaños de Amir, que para esto ya pasó. Pero se van a dar cuenta y lo vamos a grabar. Ok, ay, entonces yo tengo que moderarme. Tengo que... Puta, que venía el casero de la palta. No, córtame, pues. córtame, que palta, parece que palta, que vive en un codo, ¿no? Sí, córtame, me acuerdo de que vive en condominio. No, córtame. Y yo vivo en la Molina, ¿qué tienes? Ah, cierto. Qué asco, sí, ese vendedor.